Y como antioqueños, nos ocupa hoy Atlético Nacional. Veamos la historia de este equipo que hoy representará a Colombia en la final y su trasegar en la Copa Suramericana, donde ha sido esquivo el título. Al Rey de Copas le falta la consagración en la Copa Suramericana y está en un momento cumbre para lograrlo y traerla a su vitrina. Atlético Nacional acumula 6 participaciones en Copa Suramericana con la actual campaña. La primera presencia fue en 2002, cuando terminó subcampeón al perder la final ante San Lorenzo. Para 2003, el verde paisa regresó, pero se quedó en la semifinal ante Cienciano del Perú, equipo que posteriormente venció a River en la final. En 2005, nuevamente el onceno antioqueño estuvo en la Copa Suramericana, pero en el camino se atravesó un poderoso América de México que lo eliminó en octavos con un triunfo 1-4 en el Atanasio. En la edición 2007 fue Millonarios el encargado de sacar del camino a Nacional en la primera fase, tras ganar en el global 3-2. El regreso de Nacional al torneo suramericano fue en 2013. Entonces el verdugo fue Sao Paulo de Brasil, que lo eliminó en cuartos de final tras vencerlo 3-2 en Morumbí e igualar 0-0 en el Atanasio. Esta noche Nacional tiene otra oportunidad para alcanzar la gloria suramericana y grabar su nombre en uno de los pocos trofeos que le falta conquistar. La nueva raza es fútbol nacional.